El director de Salud Comunitaria, Juan Cuautle, comentó que el programa Vacunación Antirrábica Canina ha tenido buena respuesta, ya que la gente colabora llevando a sus mascotas. Ahorita acaba de pasar la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y se aplicaron más de 9.000 dosis nada más en el centro de salud y otras tantas se aplicaron en el área del Hospital de León. Y aparte, una vez que se hace esa campaña en forma intensiva, la Dirección de Salud del municipio sigue haciendo vacunación ya en forma diaria en los lugares donde ellos nos avisan que su cobertura no estuvo muy conforme a sus metas, ¿sí? Nos reunimos con la Secretaría de Salud, en este caso representantes tanto del Hospital Integral como del Centro de Salud, con la Dirección de Salud del municipio, para hacer una evaluación de cómo estuvo la vacunación, y nosotros seguimos apoyando todas las juntas auxiliares y comunidades que son del municipio de Atlixco. Comentó que tan solo en el centro de salud se aplicaron más de 90.000 dosis, por lo que el director de dicha área hace una invitación a la ciudadanía para que siga llevando a sus mascotas al centro de salud, pues estas vacunas se estarán aplicando diariamente. Mira, es variable, varía dependiendo de la zona, dependiendo de la colonia. Hay colonias donde se tiene un promedio de un perro por cada 3 o 4 habitantes. ¿Sí? Hay colonias donde casi se tiene un perro por habitante, ¿sí? Que es muy alto ese índice. En forma general, hemos visto estadísticamente que en Atlixco, por cada 3.5 habitantes hay un perro, lo cual es muy alto, porque la Organización Mundial de la Salud marca como parámetro que en todos los países el promedio que puede existir de perros es 1 por cada 10 habitantes. Entonces aquí estamos triplicados. Para finalizar, hizo un llamado a la ciudadanía que si sacan a pasear a sus mascotas, que no dejen sus heces fecales, ya que esto es un problema, pues se defeca un aproximado de 120 toneladas y esto con el paso del tiempo provoca enfermedades gastrointestinales. Tenemos que informarle al ciudadano la importancia de cuidar a sus animales, de que ellos son los responsables de vacunarlos, de tenerlos dentro de sus domicilios, de que cuando los sacan a la calle a caminar, no permiten que dejen sus excrementos del perro en la calle, porque eso nos genera muchos problemas de contaminación. Tenemos aproximadamente alrededor de 40.000 perros en el municipio, en todo el municipio. Ellos defecan un promedio de 460 gramos diarios, lo que quiere decir que diario se está yendo al medio ambiente cerca de 20 toneladas de excremento. Que ese excremento se moja con la lluvia, se seca con el sol, se pulveriza, vuela y llega a los puestos que hay en la vía pública. Sí, llega a los puestos de que hay en las esquinas, a los de hot dogs, a los de memelas, a los de taquitos. Y eso nos va a generar infecciones gastrointestinales a los ciudadanos, infecciones respiratorias y también, pues, como andan en el medio ambiente, infecciones en los ojos. ¿Sí? Entonces todo eso nos genera este problema de contaminación con las heces fecales de los perros. Entonces parte también de nuestro programa de tenencia responsable de perros y gatos, hacerle ver a la ciudadanía, todos los atlixquenses, que debemos tener esa responsabilidad, ¿no? Es parte de nuestra propia educación, pero que es muy importante. Para Informativo TV, Alicia García.